Hola a todos. En este vídeo vemos la continuación de las pruebas que veíamos en el vídeo anterior, donde se calculaba la resistencia de un diodo LED azul. Veíamos que el mismo funciona a 2,76 voltios. Si superamos el voltaje de funcionamiento del mismo, se queman con notable facilidad, tal como ya sucedía en el vídeo con un diodo, tenía otro ya quemado. Vamos a ver, por ejemplo, un diodo en buen estado, cómo nos lo marcaría el medidor de multicomponentes. El mismo cuando realizamos el test flashea el diodo y nos da la medida de voltaje del mismo, nos da 2,75 voltios, y en cambio un diodo de los quemados, tal como se quemó en el vídeo uno de ellos, el mismo al testearlo no flashea tal como vemos y nos da componente desconocido. Tanto con ese como con otro que tengo por aquí quemado. Lo mismo, no flashea, se queman. Son diodos que, si no calculamos correctamente su resistencia de protección, el diodo, ya digo, se quema con notable facilidad. En el vídeo anterior ya veíamos los cálculos y nos quedábamos en la prueba de que para toda la escala de 2700 ohmios para 12 voltios de alimentación, de 2700 hacia superior funcionaba correctamente, nos faltaba comprobar si con 10K el diodo funcionaba correctamente. Pues vamos a ver que con 10K, 10.000 ohmios, tal como tiene conectado ahora, el voltaje del diodo queda en 2,61 voltios, por lo tanto puede funcionar perfectamente. Estamos 10 milivoltios por debajo del voltaje de trabajo del diodo. Vamos a probar con 22K, de 10 pasamos a 22. Vemos que el diodo mejora todavía su rendimiento, su voltaje, sigue iluminando aceptablemente. Vamos a probar con 33K. Igualmente el diodo funciona perfectamente, sigue iluminando, seguimos reduciendo su voltaje de trabajo, por lo tanto, más tiempo nos durará el mismo. Y ya para no alargar, voy a hacer la última prueba con 47K. En este punto el diodo ya ha reducido prácticamente un 40% más su iluminación, pero el mismo sigue iluminando correctamente. Por lo tanto, para los diodos LED azules tenemos un margen de tolerancia de resistencia para 12 voltios desde 2700 ohmios en adelante. Yo he parado en 47K, pero todavía posiblemente en la siguiente escala el diodo seguirá dando una luz aceptable y la aguantaría. Perfectamente, el voltaje está por debajo del voltaje de funcionamiento del diodo, por lo tanto, con valores de 10K a 47K, el diodo no se nos quemará, funciona en su voltaje adecuado de funcionamiento y se alargará notablemente la vida del mismo. Tal como veías en el vídeo anterior, si reducíamos notablemente la resistencia a 2200, que era lo calculado eran 2000, le poníamos 2200, nos quedábamos por encima del límite de funcionamiento y el diodo se quemaba. Por lo tanto, miraros el vídeo anterior para el tema del cálculo y para 12 voltios tened en cuenta que del voltaje que nos dé calculado tenemos que multiplicar por 5 el valor de la resistencia. Espero que este vídeo y los anteriores os sirvan de ayuda. Un saludo para todos.